Bueno, ahora vamos a escuchar un concierto de guitarra a cargo de Marcelo. Y ahora va la grabación de Ernesto, un concierto de guitarra de Ernesto. Toma. Ahora va a tocar la Pantera Rosa. ¡Bravo! Ahora la Silvana Fónica va a cantar algo. Se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es como una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta mi mano y el otro lo mueve el azar. ¿Quién escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no guardó ese recuerdo? Una vaca naufraga. Amores se vuelven viejos desde empezar a andar. Es que el amor es un niño al que hay que enseñarle a andar. El amor es como... Ahora estamos en abril de 1979. Estamos en abril de 1979. Es demasiado para él, es natural que se sienta celoso. Fue sin querer y queriendo, pero no lo vuelvo a hacer. No me digas chao. Por primera vez estoy de acuerdo contigo, chao. ¡No, mami! ¡Espera! ¡Así nacemos! ¡Así nacemos! ¡Así nacemos! ¡Yo, tú, este y acá! ¡Así nacemos! ¡Así nacemos! Así nacemos, yo, tú, este y aquel. No te digo adiós, te digo hasta siempre. No hay adiós entre las almas que se quieren de verdad. Yo, Martín, sí. Pero con el Sabendi, no.
también y dicen que no van a poder ganar. No. Es un jugador de otro cuadro y que tiene mucha experiencia. Es que experiencia. Y que... Bueno. Experiencia en jugar al fútbol. La grabación que está del otro lado se hizo en 1973 o principio de 1974. Bueno, le voy a contar un cuento. Había una vez un osito que tenía mucho frío, mucho frío. Como tenía frío, se fue al lado del fuego. Y el fuego estaba calentito, calentito. El osito se estaba calentando. Y se quemó la cola y salió corriendo y se tiró al agua. Y el agua estaba fría, fría, y el osito no sabía nada. ¡Socorro, socorro, que me ahogo! Gritaba el osito. ¡Socorro, que me ahogo! Y una foca que estaba ahí cerca lo vio y se tiró al agua. Y empezó a nadar la foca y lo sacó al osito del agua. Bueno, estaban muertos de frío los dos, porque estaban mojados. No sabían qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? Dice. Bueno, vamos a dar una vuelta en bote, dice el osito. Bueno, vamos a dar una vuelta en bote, así nos secamos, dice la foca. Se subieron a un bote. Y se fueron por el río, se fueron. Y llegaron a una selva. ¿Vos sabés lo que es una selva? Un lugar donde hay muchos árboles y animales salvajes. ¿Bote? Se fueron caminando, y atrás de un árbol en la selva. Este es un león, ¿sabes? Cuando vieron al león, el osito y las focas salieron corriendo, y se subieron al bote otra vez con el que habían llegado a la selva. Se volvieron al lugar donde habían salido, pero todavía estaba mojado. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a mi casa, dice el osito. Vamos, dice la foca. Se fueron caminando. Llegaron a la casa del osito y golpearon la puerta. ¿Quién es? Dijo la mamá. Soy yo el osito, soy yo la foca. Dije, ah, bueno, pasen, dijo la mamá y abrió la puerta, ¿sabes? Bueno. Uy, están todos mojados, ¿qué les ha pasado? Le dijo. Y el osito y la foca le contaron lo que le había pasado. Vayan al lado. Bueno, vayan, sáquense esa ropa rápido, pónganse una ropa seca, le dijo la mamá. Se fueron, se sacaron la ropa, se pusieron la ropa seca y se fueron al lado de la estufa que está, para calentarse porque tenían frío. Bueno, cuando estuvieron calentitos le dice la mamá, váyanse a la cama ahora.
Y el osito y la foca se fueron, se metieron a la cama, estaban cansados, tan cansados por todo lo que les había pasado. Y se quedaron dormidos, dormidos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Dame. Desde este momento comenzamos una nueva grabación. Estamos en 1976. 25 de marzo de 1976. Se hizo una revolución y la derrocaron a la señora de Perón. El general Videla. Ernesto, ¿quiénes son tus amigos? O tu amiguita, o amiguitos. La Daniela. Te mataste tú. No. Alejandra. No. El niño de Jota. ¿Bien? El niño de Jota no. Son grandes, son grandes. La vecinita al frente me tiene loco, loco, me mira y... No. La junta me... Informa Radio Universidad. La Junta Militar designó presidente de la Nación al teniente general Jorge Rafael Videla, quien asumirá la primera magistratura del país el lunes próximo en hora una de terminar. Informó Radio Universidad. Y bien, señoras y señores, así fue pasando el tiempo y ahora estamos en julio de 1976. Ernesto está aprendiendo a decir, a leer algunas palabras. Vamos a escucharlo. A ver, Ernesto. Cállate, Marcelo. ¿Qué dice aquí? ¿Tiene miedo? Aquí. Cosechado, elaborado. Muy bien, elaborado. ¿Y aquí? Corriente. Sí. Muy bien, corriente. ¿A quién esta letrita chiquita? Ese no sé. El ejército. Tienda. ¿Y aquí? Tienda. Diciembre. Muy bien.
aquí. Dios. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Lee esta letra? Sí. Argentina. Argentina. Bien, che. Bueno, ahora... Bueno, Néstor, vamos a ir leyendo. A ver... Vamos a ver cuánto es hoy. 29 de agosto.
Mira, ¿sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Teléfono? A ver, habla por teléfono. Habla por teléfono con la abuela. Háblale. Hola. Hola, abuelita. Hola, abuelita. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Decirle cómo te va. Pregúntale, ¿cómo te va, abuelita? ¿Qué está haciendo la abuelita? Está sordita. Decirle cómo te va, abuelita. ¿Cómo te va, abuela? ¿Cómo? ¿Cómo te va? No, ¿cómo? ¿Cómo te va, abuela? ¿Sabes qué color es este? ¿Eh? ¿Sabes qué color es este? ¿Qué? ¿Vos? Este. ¿Conoces los colores vos? Sí. ¿Qué color? Hola, abuelita. ¿Este qué color es? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué color es este? Blanco. ¿Eh? Blanco. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es esto? Tijera. Muy bien, tijera. Sí, tijera. Tijera. ¿Qué? ¿Fuiste a Mar del Plata este verano? Sí. Contame, ¿qué hiciste en el Mar del Plata? ¿Qué había en Mar del Plata? ¿Eh? ¿Qué había en Mar del Plata? Para nada. ¿De qué? ¿Qué había? Para nada. ¿Qué? Nadar. ¿Neto? Sí, Neto. Neto, canta ese... ¿Cómo es? ¿Cómo es ese que sabe cantar él? ¿Cómo es ese que sabe cantar él de la luna raya? Eva María se fue. Dale, canta. María se fue, tu cama está en la raya. ¿Qué raya? No me acuerdo de cantar. María se fue, como el sol en la raya. Eva María. Eva María se fue, tu cama está en la raya. Con su madre. Estás de pie, tu vitina es la raya. Más fuerte, si no se oye. Tu madre estás de pie, tu vitina es la raya. María se fue, por como sale la raya. Raya. Con su madre estás de pie. Canta. Eva María. Eva María se fue, por como sale la raya. Con su malmeta. Cada pie, tu bikini la paz. Muy despacito. ¿Qué otra canción te canta? ¿Cuánto? ¿Eh? Habla, abuelita. Dale a la abuela. Está por teléfono. ¿Qué? Hablale. Yo soy la abuela. Yo me escondo. Puedo hablar. Dale, hablale por ahí a la abuela. Hola, el teléfono. Si te acercas, si quieras. Hola, Ernesto, soy la abuela. Hola. No te oye. ¿Bien? No te oye lo que dice. ¿Bien? Decirle, no te oye. ¿Sí? ¿Vas a salir al supermercado? No. ¿No fuiste al supermercado? No. ¿No fuiste? Sí. ¿A dónde fuiste? Al supermercado.
Supermercado. ¿Qué supermercado? Hola, abuelita. ¿Y compraron cosas? ¿A qué abuelita le está hablando? ¿A la abuelita Hortensia o a la abuelita Ida? Abuela. ¿A la abuela, ¿la? A la mamá Ida o la abuela Ida? Bueno, el Marcelo que... bueno. A ver. Hola, Mola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, acá hace mucho frío. A ver, ¿cómo estás? Igual. ¿Igual? ¿Es tormenta? Sí, se está por venir un mucho tormenta. Ah, está bien. No, 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 no. Hola, abuela. Hola. ¿Está lloviendo? Sí. Sí, decís sí. Sí. Muy bien. Esto. Y hace frío, hay que poner. Espérate, ¿qué dices? ¿Qué es esto? Hola, abuelita. Bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, abuela? De verdad. ¿Y qué le diste el otro día a los perros? ¿A quién le diste la comida el otro día, vos? De la Oxibana. ¿Cómo se llaman los perros? ¿Cómo se llaman los perros? ¿De quién trajiste? ¿Eh? Hola, abuela. ¿Cómo se llaman los perros? Hablando por teléfono, ando de la verdad. Vale. Hola, Cita. Hola, Doc. ¿Hola, qué? Doc. Hola. Doc. Hola, Doc. ¿Cómo se llaman ellos? Ernesto, ¿quiénes están en el fondo? ¿Eh? ¿Quiénes están en el fondo? Pero... No, ¿quiénes están en el fondo? ¿Los perros? ¿Eh? ¡Mira! ¿Quiénes están en el fondo? ¿Los perros? ¿Quiénes? Los perros. ¿Qué perro? ¿Qué es esto? ¿Llave? No, esto no es la llave. Ahí, ¿qué está dibujado? ¡Oh, monstruo! ¿Monstruo? ¿Quién come lechuga? La cocuda. ¿La qué? La cocuda. Tortuga. Corcua. Tortuga. Teléfono. Teléfono. Tortuga. Tortuga, no sabes. ¿Y la ángela? ¿Te gusta la ángela? Sí. ¿Cómo se llama la novia de Roy? ¿Cómo se llama? Blanca. ¿Y cómo? Blanca. La ángela. ¿Y es linda la ángela? La ángela. ¿Cómo es la ángela? ¿Es linda la ángela? ¿Qué quieres comer, Mateo? ¿Qué quieres comer? Con tu cuento. Una vez. ¿Qué más? Mano. Mano. Mira un guante. ¿Qué? Un guante. ¿Un qué? Un guante. Un guante. Para ponerte. ¿Para qué? No sabe qué color es. ¿Qué color es? A ver, hola. Hola. Hola, abuela. Oh. Hola, abuela. ¿Qué abuela? ¿A qué abuela estás hablando? ¿Con ella? ¿Ernesto? Hola. Hola. Hola, abuela. Oh. Hola, abuela. ¿Qué abuela? ¿A qué abuela estás hablando? ¿Abuela Ida? ¿Qué, Ernesto, que compran en el supermercado? Hola, abuela Ida. Ah. Oh, hola. ¿Cómo te va? Sí, no, me dejé durmiendo. Dale por ahí. Bueno. ¿Qué te pasó cuando iban para allá? Con tu mamá. ¿Te dormiste? Sí, con el guante. Rojo. No, verde. Hola, abuela Ida. No. Oh, basta con la abuela. Hola, Marcela. Hola, Marcela. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos? Me veo yo. Yo también estoy bien. Hola, abuela. ¿Cómo fue, mi abuelo? ¿Qué es la abuela? No pique. ¿Qué es?
Cuidado, voy a llamar. ¡Tojo! Más fuerte, más fuerte. ¡Dice Tojo! La señora Iglesia tiene la moadaña. ¿Sabes por qué le dio la moada? Decía que no tomamos el agua, no tomamos un grito de cable, no nos da ni asomar un dedo del agua. ¿Y a qué más jugaron? ¿Y a qué? A un viejo, a la escondida. No, decía, ¿sabes cómo salieron en el fútbol? Ah, sí, la salimos hoy. La viejita que jugaron al fútbol. ¿Cómo es? Creo que se llamaba los tigres. Después, los que salieron primero eran los pumas, después salieron los marineros. Después salimos nosotros, último, como los tigres. Esa conversación que acabamos de escuchar de Marcelo fue grabada en 1975, creo yo, un año antes de la conversación que se escuchó de Ernesto. Canta. Las estrellas en el campo, las espinas y en el centro, en el pecho, la República Argentina. La República Argentina. ¡Arriba, patrón!
Por supuesto que sí, también. ¿Yo te voy a comer? Ya andamos, como el tiempo, ¿no? Como el tiempo, entonces está muy lindo, entonces, ¿cómo le va?
¿Y el cómo le va? Muy bien, gracias. Qué bien que está. Sí, bien. Qué bien que se la ve. No, sí. Se me ve bien, sí. Pero no te vi. No. ¿Qué dice? No, es que nada, que voy a contar. Y usted puede contar mucho. Pero no, yo no cuento nada. ¿Cómo te anda paseando? Sí. ¿Anda paseando dónde? No, 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 el teatro.